Colombia paralizada 96 horas por visita del Papa Francisco. Desde su llegada a Bogotá el pasado miércoles, cerca de 2,5 millones de personas se movilizaron para orar junto al sumo pontífice en las 4 ciudades de su destino pastoral. La concentración más alta de fieles se registró en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, donde ofició su primera misa campal. El jefe del Estado Vaticano se reunió en la Casa de Nariño con el presidente Juan Manuel Santos y su familia, donde le rindieron homenaje de Estado. La reconciliación entre los colombianos fue tema central de su mensaje. No queremos que cualquier tipo de violencia restrinja o anule ni una vida más. Desde el inicio de su papado, Francisco siempre expresó abiertamente su apoyo al proceso de paz con las FARC. La visita del jefe máximo de la Iglesia Católica congregó a millones de colombianos y miles de extranjeros que desde la víspera a su llegada se reunieron en parques y plazas públicas para unirse en oración antes de su recorrido por Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. En este día les digo, por favor, mantengan viva la alegría. Ampliación de esta gran visita en segundos. Bienvenidos a NS Noticias. Estos son nuestros titulares. Histórica visita de Francisco a Colombia. Llamado a la reconciliación nacional, hizo el Papa de la Paz. Este viaje quiere ser un aliciente para ustedes. Un aporte que en algo allane el camino hacia la reconciliación y la paz. Senadores analizaron mensaje del jefe de la Iglesia Católica en el mundo. Senado se une a pacto para aumentar la participación de las mujeres en cargos de elección popular. Piden con urgencia soluciones prontas y efectivas para salvar la Ciénaga Grande de Santa Marta. Colombia es un país laico de mayoría católica, por eso la masiva presencia de fieles colombianos y extranjeros que se movilizaron para participar en los distintos actos programados durante la visita papal. Senadores de la República y sus familiares asistieron al saludo oficial en la Casa de Nariño y varios de ellos destacaron la fuerza del mensaje pastoral y evangélico. Y quise venir hasta aquí para decirles que no están solos, que somos muchos los que queremos acompañarlos en este paso. Como emotivo, inteligente, amoroso y reflexivo, calificaron los senadores el discurso del Papa Francisco. La espiritualidad, todo lo que tiene que ver con esos mensajes desde el punto de vista del corazón, del alma. Donde nos dijo que todos somos y que tenemos que estar en este rodeando este país y abrazando este país en proceso de construir la paz, la esperanza, la alegría. A mi tambora no la puedo callar. Aseguran dejó un mensaje de reconciliación claro, donde pedir perdón y perdonar es el camino de la felicidad, de la paz interior. Sin duda es un mensaje que nos debe unir en fraternidad con todos nuestros compatriotas, dejar las diferencias a un lado. Es desarmar los espíritus de Colombia y del mundo. Habla de la mujer, de la familia y de la diversidad. Es un misionero de Dios. Dicen que le recordó la tarea esencial de todos los líderes políticos, servir a los demás, en especial a los más desprotegidos. Contundente y como siempre, un llamado recordándonos la responsabilidad a quienes tenemos las dignidades y la representación del pueblo. Es el mensaje al Estado colombiano: miremos a los ojos a los pobres, compartamos sus inquietudes y resolvamos sus situaciones. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Adiós.
Cuando el Papa visita un país católico, por tradición, los gobiernos conceden libertad o rebaja de penas a un grupo de prisioneros. Tres razones impidieron que varios proyectos de ley en este sentido prosperaran en el Congreso. Según congresistas de la Comisión Primera, las razones para archivar estos proyectos fueron tres. Uno, Colombia es un Estado laico. Y es que Colombia, lo establece nuestra Carta Política, es un Estado laico. Así que no se puede tomar una decisión en materia de política criminal por la visita de un jerarca de una iglesia, por más importante y por más población católica que exista en el país. Dos, sin respaldo del Consejo de Política Criminal. No ha dado su aval a esos proyectos y por eso, al parecer, no se están tramitando. Tres, jubileo amplio. El tema de jubileo no tenía distinción, no tenía categorías. Afectaba de manera unánime o en general a todos los condenados, sin importar el delito, que estaban incumpliendo esas penas de prisión en Colombia. Los senadores esperan que, así como se radicaron iniciativas de este tipo por la visita del Papa, el Ministerio de Justicia presente en el menor tiempo posible un proyecto que permita combatir el hacinamiento carcelario. Horas antes de la llegada del Papa a Colombia, los equipos negociadores del gobierno y la guerrilla del ELN anunciaron el cese bilateral del fuego y hostilidades. Varios senadores reaccionaron con optimismo, otros recibieron el anuncio con reserva. Este cese va dirigido a un alivio a la población que más sufre. Para los senadores, el inicio del cese al fuego del gobierno nacional y la guerrilla con el ELN es un anuncio que no se debe quedar en lo mediático por la cantidad de prensa por estos días en el país con la llegada del Papa. Esperamos que no sea una noticia de momento, una noticia oportuna frente a lo que sucede esta semana con la visita del Santo Papa y con otras situaciones que quieran ser protagonistas. El ELN tiene que cesar la extorsión, el secuestro, el asesinato, los atentados contra la infraestructura. Sin esa garantía, a mí me parece que esto puede ser solamente una gran ilusión. Ese proceso de paz no debe ir a paso de tortuga, debe ir con celeridad para que el pueblo colombiano tenga la confianza suficiente en este nuevo proceso de paz. Y aquí lo que se debe haber pedido desde el principio era un cese de actividades criminales inmediata del ELN, que no han hecho. No han demostrado, no han tenido ningún tipo de gesto siquiera generoso contra los colombianos, y el gobierno ahí se les arrodilla diciendo pues que en este momento el ejército no los va a atacar. Así como el cese al fuego bilateral con las FARC se dio al final, lo mismo debería hacerse con el ELN. Creo que es un error el decreto de este cese al fuego bilateral porque retrasa los tiempos de la negociación y del acuerdo con el ELN. Otros celebran esta noticia, pues ha sido la guerrilla del ELN, uno de los grupos subversivos más difíciles de negociar en la historia del país. Y hay una señal pequeña del ELN, que la recibimos, sí, positivamente, pero diríamos también que esperaríamos que ya es hora que el ELN se allane a llegar a un acuerdo con el gobierno nacional. Son muchos los intentos que se han hecho con esa agrupación armada. Bueno, dentro de las condiciones que va a vivir Colombia esta semana, con la visita del Papa, pues bienvenido ese cese bilateral. Uno creería que ojalá no sea únicamente 100 días, sino que se vuelva permanente. Insto al gobierno nacional a que el proceso de negociación sea mucho más fuerte para que esto se mantenga. Es el primer paso para que el ELN también tenga una paz segura y confiable para nuestro país. Esperamos que muy pronto puedan avanzar, que el acuerdo se logre y haya un cese definitivo del fuego. El cese al fuego, que comenzará el 1 de octubre y finalizará el 12 de enero de 2018, en una etapa inicial, tiene como fin poder adelantar con más celeridad las negociaciones que se adelantan en Quito, Ecuador. La visita del Papa Francisco a Colombia y el anuncio del cese al fuego bilateral se producen justo durante la 30ª jornada de la Semana por la Paz. El Senado se suma a esta gran iniciativa de reconciliación. La paz es un bien superior y, pues, sin duda, la estamos acompañando con toda convicción. Apoyo desde el Senado a los caficultores colombianos. Incentivar el consumo de café en la dieta escolar y crear también un pago adicional voluntario del consumidor forman parte de esta iniciativa.
Con este proyecto se busca crear incentivos para el consumo y la producción del café en Colombia. Crear el consumo interno de café más grande, y esto es a través de incluir en la dieta escolar el café con leche, y además buscar que las compras del Estado favorezcan los productores locales de café. Tenemos un producto que es orgullo mundial, orgullo internacional en todas partes. Los colombianos somos reconocidos por el buen café que producimos, por su calidad, por su aroma, pero en Colombia no existe ese consumo. El proyecto también busca fortalecer la formalización laboral de los pequeños productores y recolectores de café colombiano, que representa el 70% de la producción nacional. Los cafeteros de Colombia han tenido una pérdida de productividad muy grande, que ha llevado a que hoy el café colombiano, si bien sigue siendo de excelente calidad, tenga unos problemas de que no le genera recursos a los cafeteros, que están perdiendo plata con los cultivos de café y se están saliendo del negocio. También se crearía el sello social Quiero a los Cafeteros, con un aporte voluntario de los consumidores finales del 10%. Se relanzó el Pacto por la Paz y la Inclusión de la Mujer. El Senado se unió a la iniciativa liderada por el Gobierno Nacional. Más de 300 mujeres líderes de diferentes organizaciones sociales y políticas se dieron cita al lanzamiento de la campaña Más Mujeres, Más Democracia. Que esa paridad, universalidad y alternancia realmente se vea representada en las listas del Congreso de la República. Un género que, pese a representar más del 50% de la población colombiana, sigue en desequilibrio frente al hombre. No se ha entendido que esta sociedad está compuesta por hombres y mujeres y que de igual manera debemos tener las mismas oportunidades. En su lucha por la igualdad, las mujeres precisan de mayor representación en los espacios de decisión, un reto para quienes le apuestan al ejercicio político. Las mujeres indígenas, después de la constituyente del 91, pues hemos tenido participación, pero como de votantes no más. Mujeres asistentes pidieron más apoyo de los partidos para su participación en política. Unas condiciones de igualdad. Cuando las mujeres vamos a una campaña, siempre nos encontramos con el tema de presupuesto, en el tema económico. Algo muy importante y definitivo ha sido para lograr que la mujer sea electa, que la mujer encabece las listas y que esa lista sea cerrada. También podemos hacer procesos muy importantes desde nuestras causas a nivel social, a nivel político. El presidente del Congreso resaltó que con disciplina y valores como la tolerancia, la planificación, la sencillez, la responsabilidad y la transparencia, las mujeres cada día resaltan más en sus tareas. En estos escándalos, sin duda, que nos llenan de tristeza, de corrupción de los últimos meses en el país, no hay una sola mujer involucrada. Eso habla muy bien de la ética pública de la mujer. Yo invito a todas las mujeres, a todas las colombianas, a que se decidan a entrar a este mundo de la política, un mundo en donde la política debe ser un servicio a las comunidades. Durante el evento también fue firmado por senadores de diferentes partidos el Pacto por la Paz y la Inclusión de la Mujer en la Participación Electoral, que busca estrategias para que más mujeres participen como candidatas en las próximas elecciones al Congreso. Con el ánimo de ponerle freno a la corrupción, distintos partidos presentarán proyectos de ley para contrarrestar este flagelo que afecta la calidad de vida y el bienestar de los colombianos. Los últimos hechos de corrupción en los que expresidentes de uno de los máximos rectores de la justicia se vieron envueltos llevaron a los diferentes representantes de los partidos políticos a proponer iniciativas para frenar este flagelo en el país. Pensábamos que el principal conflicto era el conflicto armado, que sigue siendo un problema todavía porque no se ha terminado en algunos casos. Pero es más grave la corrupción, y esa hay que combatirla de frente. Nadie puede quedarse callado ni quieto frente a ese problema. Es necesario revisar la forma en que se conforman las cortes, las altas cortes. Pero creo que un tema absolutamente fundamental es fortalecer la participación ciudadana. Lo peor que puede pasar es que los colombianos conozcamos parte del problema, parte del escándalo, parte de las responsabilidades, pero nunca pase nada. No, a estos personajes que son responsables de corrupción hay que procesarlos, hay que llevarlos ante la justicia y también y sobre todo hay que ir tras del dinero que se robaron. Yo estoy proponiendo volver a las cátedras de cívica, volver a las cátedras de urbanidad desde edad temprana, porque eso también tiene que ver con la formación de los ciudadanos. Segundo, es muy importante que a la corrupción la enfrentemos donde están las grandes tentaciones. Acabar con los abusos de la contratación directa. Otros apuntan hacia una constituyente, a la justicia e inclusive relanzar el Estado. Yo soy muy amigo y por eso firmé el proyecto con Vivian Morales de que hay que hacer una constituyente en Colombia. Por supuesto que sí, pero arrancando en el tema de la justicia. Es que derivado del tema de la justicia,
se pueden tocar los temas relacionados con las otras dos ramas del poder público, con el legislativo y con el ejecutivo, en lo que tiene que ver con el manejo de los recursos públicos. Podríamos, a partir de un proceso constituyente, reconstituir nuevos los tejidos, porque la institucionalidad está fracturada y está fisurada y esto no nos da desarrollo. Yo creo que la medida es que definitivamente los colombianos asuman la responsabilidad de defender sus derechos, porque todo lo que está pasando de frente a todos los colombianos y nadie decimos nada. Aunque actualmente existe una comisión de alto nivel para reformar la justicia, es muy lento el proceso de implementación y se estudia oficialmente la creación de un tribunal de aforados para los máximos representantes del Estado envueltos en hechos de corrupción. La Ciénaga Grande de Santa Marta podría desaparecer antes de 20 años. Así lo advirtió el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, quien reclamó soluciones urgentes al problema ambiental de ese cuerpo de agua. La Ciénaga Grande de Santa Marta registra un grave daño ecológico causado por la inadecuada intervención del hombre que afecta el intercambio entre el complejo lagunar y las aguas del mar. La carretera Ciénaga Barranquilla no permite intercambio de agua dulce y agua salada, que es esencia para una ciénaga de esta naturaleza, porque están taponados esos intercambiadores. El presidente del Congreso advirtió que de no implementar soluciones inmediatas, el mangle desaparecería antes del 2040. La palabra la tienen ustedes, los técnicos, que nosotros en el Congreso lo que estamos es respaldándolos, apoyándolos, tomando acción, y si nos dicen dónde se puede meter un recurso, lo vamos a hacer en favor de los pobladores de la zona, que hoy finalmente son los que están recibiendo los perjuicios de lo que allí se está sucediendo. Habitantes de la zona de influencia viajaron hasta Bogotá a pedir con urgencia apoyo al Senado para rescatar la Ciénaga Grande de Santa Marta y salvar las especies en vía de extinción. Para que este río siga recorriendo, también necesita la participación de los pueblos indígenas, desde su visión cultural, como lidera el proceso, y articulándolo con los procesos locales de las entidades públicas y privadas, podemos hacer algo. Una de las cosas que nos limita a nosotros es la carencia de recursos, y ahorita le hice la propuesta al doctor Cepeda precisamente para que se mire esa posibilidad y que nosotros nos podamos mover y hacerle seguimiento y veeduría a todos los programas que tienen que ver con la recuperación de la Ciénaga Grande. A comienzos de septiembre, durante un recorrido por la ciénaga, el presidente exigió a las autoridades el cambio inminente en la gerencia del proyecto dirigido a fortalecer la Ciénaga Grande de Santa Marta y ratificó el apoyo a través de diferentes acciones legislativas. Un proyecto de ley busca proteger las especies marinas de las costas colombianas y garantizar el mínimo vital para los pescadores artesanales en estas regiones del país. La idea es que desde la costa de Colombia se establezcan 7 millas náuticas con el fin de proteger las especies, en las cuales solo se permitiría la pesca artesanal y en ningún caso la pesca industrial. Yo lo que pretendo es primero proteger el medio ambiente marino y desde luego también proteger el mínimo vital de los pescadores. De ahí en hacia adelante, las 5 millas marinas se podrían entrar las grandes pesqueras, que es donde es, pero hay que respetar las primeras 5 millas marinas porque ahí es donde desovan los peces, donde el camarón se reproduce. Es la segunda vez que se presenta este proyecto. Tenemos un problema en el Ministerio de Agricultura y con la nueva entidad de pesca marina. Allá hay unos funcionarios que no dejan pasar el proyecto, hay unos funcionarios que se atraviesan al proyecto y no sé cuáles intereses son los que hay, porque en el resto de países, y por ejemplo en el tema de Mercosur, tienen que tener que en el resto de países se protegen las 5 millas marinas. La iniciativa iniciará su trámite legislativo en los próximos días en la Comisión Quinta de Senado. Un patrullero de la policía y una magistrada del Tribunal de Bogotá fueron condecorados por el Congreso de la República por su ejemplar trabajo contra la corrupción. En una sesión conjunta, las comisiones de ética se reunieron para entregar las medallas de lucha contra la corrupción Luis Carlos Galán y Pedro Pascasio Martínez, de Ética Republicana. Es decirle a los colombianos que sí se puede en la lucha contra la corrupción, que sí se puede en rescatar los valores éticos y que sin duda son estos los principios rectores que deben estar inculcados en cada uno de los colombianos. Hay gente que sí está cumpliendo con su función, hay gente que le parece lo más normal del mundo a cumplir con su tarea, mantener una hoja de vida intachable. Pues para mí la educación y este reconocimiento de la medalla Luis Carlos Galán en la lucha contra la corrupción es sumamente importante, son los mejores homenajes que le rinden a Luis Carlos.
Los elegidos para recibir esta distinción fueron la magistrada Esperanza Aranjar, ganadora de la medalla Luis Carlos Galán Sarmiento de lucha contra la corrupción. Es el honor más grande que puede recibir el funcionario judicial por el reconocimiento a la digna labor de administrar justicia con rectitud y probidad. Y el ganador a la medalla, Pedro Pascasio Martínez, de Ética Republicana, fue el patrullero de la Policía Nacional, Edwin Hernán Acuña Moreno. Pues no lo esperaba, pero me siento muy contento que haya salido para esta condecoración. También se entregó una mención de reconocimiento al Comité de Transparencia por Santander, la Alcaldía Municipal de Tarso Antioquia y a los estudiantes Cristian Camilo Vázquez Patiño, John Mario Quintero Gómez y Juan Camilo Vera. El Senado de la República se une a la conmemoración de la Semana por la Paz que finaliza el 11 de septiembre. La reconciliación es entre todos. La paz es ese estado de bienestar consigo mismo, con los demás, y que busca un estado de convivencia entre todos los colombianos. Aspiramos y esperamos de que día a día sea mayor la convivencia pacífica que se puede estar no solamente en los colombianos, sino en el seno de nuestras familias. El Senado abrió nuevamente sus puertas a la cultura. Hasta el próximo 15 de septiembre estará expuesta la obra de un artista del departamento del Cauca, Territorio de Paz. Percepciones es el título de esta colección que expone en el hall del edificio nuevo del Senado el artista Arnold Sarria. Me he inspirado en el folclore colombiano y del Cauca, porque yo vengo de allá del Cauca. También he hecho algunos paisajes. Esta exposición hace parte de una serie de artistas nacionales que el Congreso de la República promueve y apoya, abriéndole las puertas del edificio nuevo del Senado para su exposición. Y también doy un agradecimiento muy especial a Dios, al Senado, al doctor Gregory Haas, al doctor Oscar Ospina y a todas las personas que me han ayudado para estar acá en esta exposición. La muestra estará abierta al público hasta el próximo 15 de septiembre.